vez tuve que tirarle un brazo por la velocidad que tenía él, la capacidad también, y realmente que este gesto nosotros lo hacemos de todo corazón. Así que crean lo que estamos también para apoyar en cualquier otra actividad que nos que muchas gracias. Muchas gracias. Escudo, el emblema, usted la defendió con dolor. Entonces, en nombre del grupo de amigos de Olimpia Veteranos, le hacemos entrega con cariño a esta camisa, ¿verdad? Para que la porte y la tenga. Más que un apoyo económico, pues es un apoyo moral. El ánimo de él, el motor de él, son ustedes. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Apoyando a estas nobles causas de Quique Centeno del Lago, apoyando que necesiten de nuestra ayuda y esperando y haciendo la invitación al público en general que siga apoyando a estas nobles causas. No dejen de apoyar porque Centeno y su familia la va a agradecer. Dejando huella. Un saludo grande para toda la gente aficionada al fútbol, especialmente en estos momentos cuando necesitamos de la solidaridad de cada uno de nosotros para apoyar a un futbolista que dio muchas alegrías y muchas satisfacciones. Así que los invitamos a que colaboren con Enrique Renau a través de su programa Dejando Huellas. Doy una invitación a todos para que apoyemos a Quique, que en un momento está peleando por marcar el mejor gol de su vida, y considero que todos debemos ser solidarios con nuestros amigos y compañeros. Gracias por la oportunidad que me brindas en tu sitio web, ¿no? Invitar a la gente que sigamos con esta noble causa, con una persona que le dio mucho al fútbol nacional, tanto a los equipos en los que participó como a la selección nacional, a todos los que nos brindó una alegría, un gesto, ¿no? Un gesto de apoyo, un gesto de amor para una de las grandes figuras que tiene nuestro fútbol nacional, y brindar el apoyo, ¿no? En todos los rincones de nuestro país donde lo pudimos observar, para que Quique se recupere pronto y que esté mucho tiempo acá con nosotros. Ya como sabrán, mi nombre es Amado Guevara y para mí es una bendición enorme poder ser parte de esto y poder apoyar a Quique, que la verdad que él para nosotros es más que un amigo, él fue más que un compañero, y bueno, aprovechar este momento también para invitarlos a todos. La palabra del Señor dice que uno de los mandamientos que él nos dejó que nos amemos unos a otros, y yo creo que este es un buen momento, ¿no? Que nosotros podemos demostrarle el cariño, podemos demostrarle el apoyo, porque ahora en este momento es donde los amigos se ven, ¿no? Porque cuando uno está bien, pues sobran. Ahora, cuando él necesita, tenemos que estar. Yo les invito a que todos los que sintamos un poco de
cariño, que seamos humanos, que seamos personas, pues apoyemos. La verdad que yo les agradezco a los que ya han apoyado y los que faltan, pues invitarlos a que sean presentes. Buenas noches, un gusto. Mi nombre es Nerling Alexis Murreño, exfutbolista, ahora director técnico de fútbol. Estamos aquí para apoyar una gran causa como es Quique Centeno. Lo tuve de compañero en el equipo, en la selección. Fuimos campeones en muchas ocasiones. Yo invito a la gente que pueda apoyarlo, que pueda ayudarle en este momento tan complicado que él pasa y que esperemos que primero Dios pueda salir adelante con la ayuda de Dios y con tu ayuda. Muchas gracias. Hola a todos, estamos aquí con mucho orgullo, con muchas ganas y con mucho compromiso para un gran amigo. Toda la familia del fútbol, estamos acuerpando a un amigo, estamos acuerpando a un hermano que ahora mismo requiere de todo el apoyo, el cariño, el afecto que siempre tuvo en el fútbol. Este es el momento. Y así todos los que nunca dejamos de ser futbolistas y los que seguimos siendo amigos de Quique Renao, seguimos dejando huella. Un abrazo fuerte a todos.